Pues mi gente, ¿cómo están? Su amigo Roberto Sarmiento les saluda desde Charlo, la ciudad reina. Bienvenidos al canal del Palco Chivo Urbano. Mi gente, gracias por suscribirse, por darle like y por activar la campanita. Recuerden, la meta es llegar a los 10,000, así que poco a poco vamos acercándonos. Mi gente, rapidito, es un video rapidito, es la quiniela del repechaje. Sí, la quiniela del repechaje, del cual va a participar el Chueco Cornejo y va a participar el Rocco y un servidor, Roberto Samito. A ver quién le atina más. Yo estoy seguro, como siempre, que yo voy a ganar. Siempre gano, siempre les gano, siempre los exhibo. Pero bueno, vamos a ver. Así que después de mi video, vienen los videos de ellos. Vean los tres videos y al final opinen quién va a ganar de la quiniela, ¿ok? Es importante. ¿Por qué? Porque estamos planeando hacer otra cosa donde probablemente vamos a regalar algo, va a haber un premio. Pero bueno, ¿quién va a ganar? ¿Roberto, el Rocco o el Chueco? Bueno, vamos a empezar rapidito, mi gente. Tigres versus Necaxa. Un Tigres que es, sí y no, cuestionado, criticado por los aficionados. Yo creo que aquí Necaxa va a ganarle a Tigres en su casa. Así como lo ven, sí. Y van a decir, es que es personal con Tigres porque no te gusta. A lo mejor sí, pero yo veo a Necaxa peligroso y yo creo que le puede ganar a Tigres en su casa. Toluca, Ciudad Juárez. Bueno, Toluca es un equipo muy caro, un equipo muy dirigido, muy, muy bien dirigido. Le han metido muchísimo dinero a Toluca. Hay que recordar que todavía pagó la multa porque literalmente descendió. Le dieron continuidad a Nacho Ambriz. Y bueno, Nacho Ambriz salió a decir que no había cumplido porque quería estar en los primeros cuatro. Pero bueno, estos señores, para mí, Toluca, Ciudad Juárez, que se metió literalmente, le dieron el empujoncito, ¿no? De panzazo, como decimos. Ciudad Juárez jugó muy bonito, yo vi el partido. Y ganó el partido, pero bueno, Toluca versus Ciudad Juárez. Yo creo que aquí va a ganar Toluca. Toluca va a ganar a Ciudad Juárez y se va a volver un equipo muy, pero muy peligroso. Bueno, ya van. Tigres pierde y pierde Ciudad Juárez. Entonces pasa Necaxa y Toluca. Bueno, el siguiente partido, Cruz Azul-León. Bueno, yo creo que Cruz Azul está jugando cada vez mejor. No que esté jugando mejor, simplemente hace lo que todos los equipos tienen que hacer, es meter gol y ganar. Eso es lo que están haciendo. Contra Chivas no jugó bien, no fue el mejor partido, pero ganó, ganó y ganó bien. Entonces, León viene de perder, perdió contra Xolos. Xolos jugó un excelente partido y León así. Un día sí, un día no, unos minutos sí, unos minutos no. Y yo creo que aquí pasa Cruz Azul. Cruz Azul pasaría a la siguiente ronda y yo creo que ya van a firmar al Potro Gutiérrez por lo menos un año, ¿verdad? Porque se ha ganado la continuidad. Bueno, de ahí el partido, por lo menos para mí, más importante, Puebla versus Chivas. Un Puebla, el rey del empate, literalmente ha empatado casi siempre todos los partidos, ha jugado bien, al estilo del Arcamón, no pierde ese estilo, siempre va hacia adelante, pero bueno, y de ahí Chivas perdiendo tres partidos seguidos de liga, Tigres, Clásico y Cruz Azul, ¿verdad? Y aparte dos en Estados Unidos, pero bueno, son cinco partidos que no ha ganado. Juega bien, pero perdón, los errores defensivos lo han marcado. Y yo creo que aquí, bueno, para mí es claro que Chivas va a pasar a la siguiente ronda y va a dejar afuera a Puebla. Así que mi gente, aquí están mis favoritos. Perdón, va a pasar Necaxa, Toluca, Cruz Azul y Chivas. Bueno, ahora aquí les dejo los videos del Rocco y Pitu Fox. Véanlos hasta el final. ¿Qué tal, chido hermano? Saludos a toda la gente aquí del canal del Palco, aquí con el señor Don Robert. Pues bueno, quisiera primeramente saludarlos a todos y pues bueno, el día de hoy les traigo mis predicciones, señores, de lo que será la, bueno, el repechaje, ¿no? Esta siguiente fase de cara a la liguilla, ahora sí, ¿no? Resulta que pues bueno, tenemos partidos interesantes los cuales los vamos a analizar rapidito el día de hoy, ¿no? Empezamos con el Tigres versus Necaxa, señores. El número 5 contra el número 12, partido la verdad que bastante, bastante importante. Creo yo que este partido fácil se lo va a llevar Tigres, o a lo mejor no diría fácil, pero bueno, estar en casa, la plantilla, Tigres sabemos que es un especialista en este tipo de momentos, ¿no? Ya en cuestión, ya hablándose de liguilla, ¿no? Y de ya ir al campeonato. Creo que Necaxa, a pesar de que ha tenido grandes partidos y su entrenador creo que lo ha hecho bastante, bastante bien. Creo que el Piojo, la plantilla de Tigres, los jugadores, todo eso creo que van a hacer que Tigres, pues bueno, sea quien se lleve el encuentro, ¿no? De ahí pasamos al Toluca Juárez, un partido que se me hace muy bueno, se me hace interesante, pero creo yo de igual manera que el local se lo va a acabar llevando Toluca, creo que se lo va a llevar ante Juárez. Juárez es un equipo gitano,
Diría yo, le vi partidos en la temporada donde le ganó algunos interesantes, donde tuvo también malos resultados con algunos que no los debía tener. Creo que ha sido gitano, se reforzó muy bien, creo que tiene un gran equipo Juárez, pero sinceramente creo que en esta ocasión no le va a alcanzar. Creo que Toluca será quien se llevará los, o bueno, el pase, ¿no? Porque puntos no son, sino que el pase a la siguiente ronda, sobre todo por eso, ¿no? Creo que la localía en esto, en el repechaje, pesa mucho. En todos los repechajes que ha habido desde un inicio, son muy pocos los visitantes que lo logran pasar, ¿no? Después de eso pasamos a Cruz Azul contra León, señores, otro partidazo. Este es un partido muy bueno. Y aquí ya se empiezan a cortar las distancias en cuestión de la posición, ¿no? Creo que se lo va a llevar Cruz Azul. Creo que Cruz Azul ha estado levantando mucho. Creo que el hecho de que tocaran fondo con el 7-0 los levantó demasiado y pues bueno, han ido poco a poco hacia arriba. Acaban de ganar a las Chivas. Entonces, pues bueno, digo, no es que eso sea un gran parámetro, pero creo que lo han ido haciendo bastante, bastante bien, ¿no? Y ojo, León en casa es fuerte, pero León de visita, no, nomás no. Entonces creo que ese se lo va a llevar a Cruz Azul. Y por último, el que más pena me va a dar es el Puebla contra Chivas, señores. En esta ocasión, creo que es el más parejo en cuestión por el número de la tabla. Es el 8 y el 9, esos son los más parejos, son los que tenían menos diferencia. Pero en este caso, no sé. Siento que le va a pesar igual a Chivas la localía y siento que muy probablemente pase lo mismo que justamente hace como un año, que fue que, pues bueno, Puebla pasó, ¿no? Puebla tiene un entrenador que entiende lo que es este momento, tiene unos jugadores que, a pesar de que ahorita no están en su mejor momento como si lo estuvieron hace un año, creo aún así que entienden, tienen un estilo de juego, tienen una manera de hacer las cosas que creo que les da funcionar. Y Chivas, pues es básicamente muy gitano, ¿no? Chivas habrá que ver que no salgan con ninguno, ningún error, que nadie cometa ninguna falta, cositas así que simplemente lo tumben. Así que bueno, yo creo que en ese se lo va a llevar Puebla, pero pues bueno, no sé, ya veremos qué acontece. Le quiero mandar un saludo a todos y espero que se den las cosas. Solamente con el último, espero equivocarme. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y es que ya se terminó la jornada regular. Ya se acabaron las 17 jornadas y empieza lo bueno, porque viene la fiesta grande del fútbol mexicano. Y por supuesto, tenemos aquí nuestra quiniela. Empieza el repechaje. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Y quién pasa a la siguiente ronda? Iniciamos. ¿Qué les parece? Tigres contra Necaxa. Definitivamente yo voy por Tigres, porque yo creo que Tigres en casa es muy superior a los Hidrorrayos. Toluca contra Juárez. Un equipo de Juárez que literalmente entró así. Así, con patadas de ahogado. Entró de panzazo. Y Toluca, entre sus subes y bajas, creo que juega mucho mejor que Juárez. Y no creo que Juárez le dé la sorpresa en la Bombonera. Así que voy por Toluca. Cruz Azul contra León. Cruz Azul viene cerrando muy bien. En sus últimos juegos ha jugado no muy bien, pero ha sacado resultados. León dejó ir una ventaja en su último partido y por supuesto creo que le va a afectar y porque pudiendo haber recibido en casa este repechaje, ahora le toca visitar y va al Azteca donde le ha pesado bastante. Y creo que Cruz Azul se lleva la victoria. Y otro de los partidos también esperados, porque aquí viene otro de los grandes del fútbol mexicano, Puebla contra Chivas. Creo que Puebla en casa es superior a Chivas. Chivas ha cometido muchos errores defensivos y le ha costado los partidos. Sí, y además viene con una racha de 4 partidos perdidos al hilo, sumando 2 amistosos. Entonces creo que por el estado anímico y después de que Puebla hizo un buen partido contra el América, creo que Puebla le gana a las Chivas. Ese es mi pronóstico en esta quiniela. Tigres, Toluca, Cruz Azul y Puebla. Me voy por los que reciben el repechaje en casa. ¿Y tú por cuál vas? Bueno, mi gente, ya que vieron los 3 videos, ahora sí es el trabajo de ustedes escoger quién va a ganar, por lo menos, o va a tenerle más, ¿no? Roberto, el Rocco o el Chueco. Así que, mi gente, gracias por el video, compartan, opinen, sigan el canal, apoyen a Roberto Sarmiento, apoyen al Rocco, a la vista desde el palco, apóyennos a todos. Gracias, mi gente, me voy. De antemano, un abrazo, cuídense, que el Señor me los rebendiga siempre. Vámonos. Ya es un hecho, el calabozo mundialista se va a Qatar. Estamos haciendo maletas. En Qatar nos está esperando. ¿Eh? El calabozo mundialista viene cargado de sorpresas. No te pierdas nuestro camino con la selección mexicana. Dentro y fuera del estadio.
Roberto Sarmiento, desde aquí, desde Charlo, en la cabina. Lalo, en el Truck Tuber. Y Pitu Fox, el Rocco, en Qatar. Tendremos las mejores exclusivas. Estaremos en vivo con todas las reacciones. No te pierdas el Calabozo Mundialista. El Pitu Fox, el Rocco, y va siempre. Dale like y activa las notificaciones. Donde está la campanita, dale un clic para que recibas todo, todo lo que hacemos de nosotros. Fresco, fresco desde Qatar. ¡Nos vemos en Qatar!